és el lloc on estàs amb els teus amics, és el lloc on estàs en el mòbil, en les xarxes, és el lloc on veritablement creus que és el teu espai. Intercambiamos experiencias que nos han pasado. El futuro es de la igualdad y deben de empezar ya a inculcarnos a los jóvenes y a los niños. Quan tornis a casa, no t'atrapi. El tema de la sexualidad, el tema del sexting, por ejemplo, salía como un tema tabú dentro del instituto y sin embargo en estas jornadas sí que se les permite trabajar esos contenidos. La clave ha sido que tenemos que ser más libres, ser nosotros mismos, entender que tenemos que ser felices y ser cada uno como quiere ser, que te tiene que dar igual lo que piensen los demás. Nos lo pasamos súper bien y la cantidad que aprendemos es brutal. No em toques el WhatsApp naix d'un concurs que teníem per a que els joves digueren el seu punt de vista sobre la violència de gènere per a muntar una exposició en aquest material en comptes que siguin unes fotografies muntant tot un marc narratiu que l'acompanya. El que hem incorporat també és ara un cap de setmana en els guanyadors per a que reben una formació i donin el seu punt de vista per a millorar aquesta exposició. El alumnado conocerá los diferentes tipos de agresiones y peligros que se pueden producir a través de la tablet, del móvil. Tener cuidado con quién aceptamos en redes sociales. Que tú a lo mejor dices, el seguixen este fulano y fulana. A lo mejor esa persona puede hacer algo dolente en las nuevas fotos que ven ya yo en la meva cuenta. Posa un post, la ubicación, posa no sé qué, la ubicación, y pues al final la gente sabe dónde estás. Pasa el hivern. Yo lo que estoy aquí es para ofrecerles herramientas desde la imagen para que repiensen estos temas y para que reflexionen sobre ellos, ¿no? Durant els dos mesos i els 21 dies que varen menjar-nos el món tu i jo. Y sobre todo eso, que a partir de sus propias experiencias comprendan cómo funciona ese modelo y el sufrimiento que muchas veces genera en sí mismos y en los demás. Era como una terapia en grupo en la que teníamos que interiorizarnos de cuál es el papel del hombre. Evolucionar y dejar atrás lo que realmente nos hace daño. Ayudar al proceso de que todos tengamos más libertad en cómo queremos ser o cómo queremos pensar. Generar un espacio de juego y de dinámicas que nos impulsan a reflexionar sobre nuestras cargas como mujeres en este mundo, las posibilidades que tenemos también de quitarnos determinados patrones, de estereotipos. Hemos trabajado pues los tres mitos que nos atraviesan a las chicas desde la infancia, por una socialización diferencial de género, mito de la belleza, seres para otros y el mito del amor romántico. Un o del teu cos i un o del teu cap. Quina meravella veure't moure't i ballar damunt de mi. Reflexades al mirall, escoltar el teu alè, sentir que puc volar per tu. Vull ser nació sense impuls. Ja no estem parlant de quadres que estan dins d'un museu o estan dins de ta casa, sinó que si vas a utilitzar una paret, normalment està en l'espai públic i me pareix una oportunitat genial per a aprofitar-se d'això i transmetre coses que elles puguen sentir o pensar. Des de l'IES Vilafranca van promoure un taller de rap. Va vindre un equip de gravació professional, els alumnes van escriure les lletres i d'aquest rap, al curs següent, vam editar un vídeo. El van presentar al concurs de l'IBAG i vam resultar un dels guanyadors en modalitat de música. Hem escoltat en el nostre local les tres cançons i hem intentat crear entre tots una única cançó i crec que ho hem aconseguit. El rap és un rap en castellà que es diu Rompiendo Estereotipos. La tornadeta de la cançó parla que els xics no vestixen de blau i les xiques de rosa. Trenquen tots els estereotips i tots els condicionants socialment imposats.